People, estamos aquí. Recuerda que la buena música se escribe con HH102. Recuerden que ustedes piden lo que ustedes quieren y yo pongo lo que me dé la gana. La mamá del movimiento urbano. David, hay que resolver el rating de este programa. Bueno, yo sé, está bien, la gente no está llamando, pero vamos a seguir colocando los temas. Si tú quieres, yo me puedo inventar una rifa. ¿Otra pizza? Sí, pero este con peperoni. Ay, David, está bien, tú eres el creativo. Otra pizza. Señores, señores, sí, escucharon a mí que la más dura. Recuerda que David que está aquí poniéndote lo que te gusta. Yo muy bien, ¿y tú? Hola, perrita. Vamos a jugar la cantarita, mami. Dame un segundo. Te he dicho, imbécil, que no soy un animal, que no me digas así. Dios de dioses, te ofrezco este sacrificio. La carne es para Satanás, la sangre es para nosotros. Espérate. No me digas que tomaremos sangre de pollo. ¿Somos satánicos o vampiros? ¿Y qué pensabas? ¿Que íbamos a beber vino? A mí, la sangre me excita. Y a mí también, mamacita. ¡Cállense todos! Ah, ya yo entendí. Esto es como los católicos que rezan antes de comer. Pero lo que yo no veo por aquí es a Anafe, donde vamos a cocinar el pollito. Vaina. Diablo, no sea tan gandío. Dame aunque sea el cocotico. ¡Cállate! Ya me estoy arrepintiendo de haberte traído. A mí no me vengan con jarro ni con copa. Lo mío es a pico de botella. Me dijeron solo la sangre. Son demagogos, le di mi amistad y quisieron pasarme rolo. Son demagogos, dicen que son bacanos y son unos palomos. Son demagogos, no tienen un corta uña y andan ofreciendo plomo. Tu amigo locutor David metiendo mano con Goliat. Recuerda que tiene que llamar al 809-588-2450 para participar. Aquí viene la pregunta: ¿en qué ciudad se encuentra el monumento de Santiago? Llama. Aquí está la pizza. Ay, y esto tiene peperones. Una llamadita, me van a cancelar por tu culpa. Aunque sea equivocado. No va a sonar. No va a sonar. Pero si yo caigo, tú también. Qué malo eso, que
sufriendo, sufriendo por dentro. ¡Llévalo eso! Sara, ¿qué vamos a hacer con el programa de David? Ay, jefe, ya yo hablé con él. Yo le dije que tenía que inventarse un concurso porque la gente está en televisión, no está en radio. ¿Qué te dice él? Otra pizza, pero con pepperoni. Increíble, increíble. Hazme el favor, llámalo. Mamá, te dije que no te preocupes. Yo estoy pensando hasta en ser monja. ¿Tú sabes que los hombres son unos perros? Espérate, que tengo otra línea, mami. Aló, bebé. ¿Pero me dejaste esperando, Bárbara? Hola, mi amor. Ay, discúlpame. Lo que pasa es que no chido estaba en la iglesia. Dame un segundito que me estás sonando otra línea. Oh, me cerró. Hola, perrita. Te dije ya que no me digas así, imbécil. Mira, imbécil, entiéndelo. Tú no me gustas. Yo tengo 8 novios con los que me he pasado haciendo el amor la semana completa. Entiéndelo, tú no me interesa, ¿ok? Pero Magdalena, hija. Mamá. La casa del kilómetro 5, casa embrujada de La Vega. Para allá que te voy a mandar a hacer el programa, a la casa del kilómetro 5. Ay, no, jefe. Ay, yo no duermo ni que me den 2 millones de pesos. Tú eres un genio. Te felicito. Sara, convócame a una rueda de prensa. Vamos a hacer un concurso de 2 millones de pesos al que duerme en la casa del kilómetro 5. Genio no, creativo. Pesos, 2 millones de pesos. Gánate 2 millones de pesos con solo dormir una noche en la casa del kilómetro 5. 2 millones para el que duerma en la casa del kilómetro 5. Gavin, gestión de negocios. ¿Sí? Ahí es que están dando los 2 millones para el que duerme en la casa. Sí. Sí. ¿Cómo participo? Ok. ¿Su nombre? Lucas Fernández. Lucas Fernández. Sí. Claro que voy para esa casa. Ok. Cojo para la casa. Me gano el dinero. Cuando viene a ver, me topo con el diablo. Yo no sé cómo hay gente que cree dique en brujería, en tontería. Emma, yo voy para allá. Yo me voy a ganar esos 2 millones de pesos. Buena. ¿A su orden? No, lo mío es con el gerente. Un momento, por favor. Sobre ese tema, nuestro compañero... Mira, papi, un concurso en tu canal. ...en la avenida Independencia y conversa con la población para ver cuáles de ellos se arriesga a dormir solo una noche en la casa del kilómetro 5. ¿En la casa del kilómetro 5? Pero ni que me dé el presupuesto nacional. ¡Tú estás loco! A su orden. ¿Qué se necesita para depositar 2 millones de pesos en este banco? ¿Usted tiene 2 millones de pesos? No, pero voy a dormir una noche en la casa del kilómetro 5. Yo le entiendo, señora, pero usted tiene que hacer su llamada.
Sí, este es la H102, pero llame a Gavín allá, gestión de negocios. Allá le van a dar la información de todo lo que tiene que ver con el concurso. Sí, es de la casa de kilómetro 5, sí. Sí, 2 millones. Pero allá le van a decir que son 2 millones. Escúchame, un momentico. A la buena. Sí, dígame. Sí, llame a gestión de negocios. Allá le van a dar la información. Solamente tiene que dar su número de cédula y su nombre. Quédese en línea, hágame el favor. Usted está ahí, sí, quédese ahí. Hágame. Óigame, no me ofenda, simplemente estoy ocupado. Sí, como no, David, mi nombre es David. Oye, usted puede hablar con el gerente. ¡Halo! Dígame. Sí, 2 millones de pesos, ¿verdad? Un momento. Sí, dígame. Sí. Sí, yo sé. Dos millones, señora, ya yo le dije. ¡Teléfono! ¡Me van a volver loco! ¿Desde cuándo nosotros pasamos promociones de radio en el canal? Jefe, pero eso no conviene a nosotros. ¿O usted cree en el cuento de esa casa? ¿Quién lo autorizó? Usted sabe que la gente no está en radio, la gente está en televisión. Mandamos una periodista a investigar ese fraude y al final nosotros saldremos ganando. Suena interesante, ¿sí? ¿Quién era? Otro loco que dice que quiere participar en la casa del kilómetro 5. ¿Y qué fue lo que pasó con el último que encontraron muerto en esa casa? No sé, parece que se puso loco y él mismo se ahorcó. Y es verdad que en esa casa salen cosas. Mejor vete preparando que te toca ir para la casa. Y esta vez voy contigo para que no me digas que se te picharon las 4 gomas del carro. Mira, contacta a los muchachos. Nos juntamos donde siempre. ¿A qué hora es eso? ¿En la noche? ¿También entonces? Hoy se amanece de pito a pito. Santísimo Virgen de Altagracia, ¿qué fue? Dejan el cielo vacío. Cuando me gane los 2 millones de la casa, voy a andar con 2 mujerones así. Ni con la Loto en Nueva York que tú te saques, te consigues mujeres así. No sabes lo molú que somos los dominicanos. Tengo la forma más fácil de hacernos ricos en una noche. ¿De qué se trata? ¿Escucharon del kilómetro 5? Ah, la casa esa, de que nadie puede dormir. Que salen vainas raras. Están dando 2 millones para el que duerme en esa casa. ¿Y si ven esa casa y nos sale el diablo? Eso es lo mejor que nos podría pasar. Que el Señor no acompañe. Mejor vámonos sin él. Mañana iremos a la casa. ¡Manny! ¡Excuse me! ¡Ven acá! Dime a ver, ¿qué es lo que? ¿No te acuerdas de mí? Oh, claro, mi hermano. ¿Qué es lo tú que? Tú y yo estudiábamos juntos. ¡Allá! ¿Tú ves aquella tipa que está allá? ¿Cuál? La buenona. La cuerpona, la grandotota. ¿Y la otra que está allá? No, esa es compañera mía. Cualquier cosa tú me avisas. Ahora, yo creo que tú mandas un saludo, una vaina, como empresario, para brillar. Tú sabes que lo que conmigo, no hay mente contigo. ¡Dale! Hay un amigo mío que está por ahí, lo veo por hace mucho tiempo, pero no odio. Para el pueblo pido un fuerte aplauso. Y ha ido muy bien ese propio empresario, mi amigo, que se sienta bien ahí. Persona.
esa? Ponla a su cuenta. Correcto. Gracias, amigo. Vamos, vamos, ¿quién le va a pagar la cuenta? Pues se fue. ¿Y entonces? ¿Quién paga esto? Él se fue. ¿Pero él no pagó la cuenta? No. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me dijiste que tenías tantas deudas? Y ahora me dejas sola y con tantos problemas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustaste, bendita loca! ¿Loca? Tú no sabes. Están dando 12 millones de pesos para que amanezca en la casa del kilómetro 5. ¿Será una señal que me está enviando mi marido? Yo voy para esa casa. Vamos, cariño. Mira, envíame esto por fax. Y que sea rápido. Ok, el señor te está esperando. No la soporto. Permiso. Disculpe, señor. Me dijeron que usted me mandó a llamar. Sí, quiero que me investigue todo sobre la casa del kilómetro 5. La casa del kilómetro 5. ¿Y dónde consigo yo esa información? No sé, fue donde un brujo, un curandero. Busca por ahí, para eso te pago. Está bien, señor, con permiso. Si me gano los 2 millones, ¡ay, cuántas mujeres! ¡Ay, cuántos romos! ¡Ay, cuántos risores! ¡Ay, cuánta gozadera! Pongo un negocio de esto y se acabó el trabajar. Sea que viniste, siéntate. La casa del kilómetro 5. Esa historia me la sé desde que era una niña. Velo era un hombre muy pobre hasta que un día le vendió su alma al diablo. Dios, 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 ¿por qué no me ayuda si yo nunca te he fallado? Pídemelo a mí. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró a mi casa? Soy lo bueno, lo malo, según tus necesidades. ¿Te han funcionado estos cuadros? No. ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. Necesito dinero, resolver todo mi problema. Hecho. ¿A cambio de qué? Un alma. Es un trato. Un trato. Es un trato. No pudo aguantar su ambición y decidió quitarse la vida. Desde aquel día que Felo murió, nadie ha podido dormir en la casa del kilómetro 5. En tiempo de cuaresma, se escucha el fantasma de Felo enterrando su dinero en la casa del kilómetro 5. Y todo aquel que entre a esa casa
nunca saldrá. ¿Y será verdad? Yo no creo en esos cuentos. Yo voy para esa casa. No te acerques a la casa. Él te estará esperando. Yo no sé si él me estará esperando, pero yo voy para esa casa. Mamá, yo también voy para esa casa. Yo me quiero ganar esos 2 millones. Si va a esa casa, nunca saldrá de ella. La muerte te espera. Mamá, son 2 millones. Y yo me lo voy a ganar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticias Telemicro. Les saluda Rafaelina Bisonó y mi compañero Francisco Medrano. Por supuesto, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Les invitamos para que compartan con nosotros esta hora de informaciones. Iniciamos las informaciones con la empresa Gavín Gestión de Negocios, quien está ofreciendo 2 millones de pesos a aquel que se atreva a dormir solo una noche en la supuesta casa embrujada del kilómetro 5 de la autopista Duarte. Francisco, está fuerte lo de los 2 millones de la casa embrujada. ¿Tú de verdad te atreverías? ¿Quién? ¿Yo? Ni loco. Ah, bueno, yo creía que sí. Mucho ojo con esta gente. El que no duerme en esta casa no se va a ganar los 2 millones. ¿Y es verdad que el dueño de esta casa le vendió el alma al diablo? ¿Tú qué crees más en esos cuentos? Se me ha soltado el mono. Ay, Medrano me dijo. Ese es peligroso. Ay, Medrano me dijo. Ese mono es peligroso. Ahora se me soltó. Con su mal correzoso. Ahora se me soltó. ¿A dónde está mi mono? Yo sé que te gustó. Tú aquí sola a esta hora. Está como extraño eso. Ahora estoy yo de cachifa en esta casa. Y es que son tan tacaños que no pueden alquilar una planta. Claro, tienen que mandarme a mí a enganchar lámpara. Como si la gasolina estuviera tan cara.
¡Qué locura! Hasta un año duermo yo aquí. Lo que está bueno es coger esta casa y convertirla en una finca. Pero yo no veo ninguna casa. Ya se fue la niña otra vez. Tenía razón. Ahí está la casa. Eso ya no prende. Mira, una bendición del diablo. Esa es la casa. Esta casa me está dando como escalofrío. ¿A dónde tú pensabas que ibas? ¿Para la playa? Vamos, muévanse. Sin miedo, el diablo está con nosotros.
Mi amor, vamos a dormir juntos. Tú sabes que en la película, cuando una mujer se queda sola, es la primera que matan, chichi. Prefiero dormir con el que hizo esta casa. ¡Ay! Diablo, hasta las galletas de ella son buenas, coño. Concurso, linda. Esos 2 millones son míos. Ya está loca. Porque esa niña yo la veo ahora mismo. No. Aquí hay un truco. ¡Ay, papá! ¡Ay, merunte! ¡Ay, mijo! Con lo que me topé, Virgen de la Alta Gracia. Ahora sí es verdad, mamá. A ver, pollito, pollito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué pollito! Esto me lo puso Dios. Como que no le gustó. Ay, mira qué rico. Ay, con tomatico. ¡Ay! Si
esa vieja el diablo piensa que yo voy a amanecer en esa casa, está loca ella. ¿Qué amanezca ella? ¿Llega nada más que yo? ¿Dónde será que está el maldito camino? El apetito se me quitó. ¡El diablo! Oh, oh. Soy un genio. Asusto a todo el mundo y estos cuartos son míos. ¡Israel! ¡Israel! ¡Israel, despierta! Mujer. Josué. No te conté de todas nuestras deudas para no preocuparte. No quería causarte tantos problemas. Y mucho menos para que no te avergonzaras de mí. Quería contarte ese día, pero no pude por aquel accidente. Quiero decirte algo muy importante. Sal de esta casa. Sal de esta casa lo más pronto posible. Algo grande te va a pasar. Sal, sal pronto de esta casa. Vámonos de esta casa. Vámonos de esta casa. ¿Y el dinero? Olvídate del dinero. Vámonos. Oh, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres? Ese trajecito bueno. Vamos a asustar a todo el mundo y nos repartimos los cuartos entre tú y yo. Ey, oye, ¿no te gustó la propuesta, fue?
Si esa gente cree que yo voy a dormir en esa casa, se equivocaron. Yo voy a dormir aquí y mañana cobro el cheque de 2 millones. El premio, tienen que dormir en esta casa. ¿Oíste, linda? Me acuesto en esta cama y mañana este dinero es mío. Y aquel que abra esa botija estará cediendo su alma al diablo, y así mi alma descansará en paz. Bueno, yo mejor dejo esta vaina aquí. Desde que llegue a la oficina la voy a reportar. Ella cree que va a estar cobrando sin hacer nada. ¡Ana! 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 Sabía que tú no me ibas a dejar dormir solo, perrita. Chichi. Dame un besito, mami. Dame un besito, chichi. Dame un besito. Dame un besito, mami. Dame un besito. Dame un besito.
Niña, vámonos de aquí. Si te digo, tú no me vas a creer. ¡Vi el mismo diablo! Bueno que me pase. Yo loca por encontrarme con el diablo y hoy que lo tengo cerca no lo quiero ni ver. El infierno está en la tierra. ¿Y cómo tú sabes tanto del diablo? En esta casa pasa algo. Alguien no quiere que estemos aquí. Sí, claro que está pasando algo. La gente del concurso que no quieren que nadie se gane el premio. No, he visto cosas raras en esta casa. Sí, hasta yo quisiera ver esas cosas raras. Yo sabía. Aquí hay un truco. Aquí hay alguien que quiere asustar a la gente para quedarse con el dinero. Pero yo voy a investigar qué es lo que está pasando aquí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú! ¡Eres tú! ¿Tú eres el que está asustando a la gente aquí? ¿Tú? ¿De qué diablos que tú hablas? ¡Ey!
Hija, he sufrido tanto en esta vida. Perdí la mujer que amaba por no tener dinero. Maldito aquellos doctores que hacen de la medicina un negocio y prefieren dejar perder una vida si no le da el dinero que ellos le piden. Hice un mal negocio. Pensé que estaba vendiendo el alma de la persona que más odiaba y sin darme cuenta, vendí el alma de mi propia hija. Vengo a cobrar mi deuda. Pensé que duraría más tiempo. Y durarás más tiempo. No es tu alma la que quiero. Es la de la niña. Tu hija. Un trato. Es un trato. ¡Mi hija no! Un trato es un trato. ¡Yo no mataré a mi hija! ¡No! Y si no quiere mi alma, ¡yo mismo te la entregaré! ¿Escuchaste? ¡Yo mismo te la entregaré! Recogí todo aquel dinero maldito y lo enterré. Y como no pude saldar mi deuda, aquel que desentierre ese dinero maldito y se atreva a abrir ese cofre, le estará cediendo su alma al diablo. Y mi alma por fin podrá descansar en paz. Perdóname por lo que voy a hacer, pero lo hago por ti. ¡La encontraste! ¿Y tú quién eres? El dueño de eso. Eso lo veremos. ¿Dónde fue que tu papá enterró el dinero? Que me diga dónde está el dinero. Ah, no me va a decir.
que hablar con Lucas. No me quiero quedar ni un minuto en esta casa. Mejor vámonos antes de que sea tarde. Ábrela. Es tuya. Lucas, no la abras. Lucas, lo que hay ahí no es bueno. Lucas, no lo hagas. Por favor, no la abras, Lucas. Lucas, no lo hagas. Lucas, no lo hagas. Deja eso, Lucas. Lucas, no la abras. Lucas, no. El infierno que tú buscas está en la tierra. Ahí está tu alma. No, esa alma siempre ha sido mía. Un trato es un trato. Viejo, lo vi. Ni que me den 10 millones vuelvo yo para esa casa. Gordo, mataron a Lucas. ¿Quién era Lucas? Diablo, la persona que nos trajo. Vámonos de esta casa. Oye, vámonos de esta casa. Vámonos de aquí, vámonos. Mató el gordo. Sí, se mató. Casa, dicen que salen cosas, pero yo no creo en eso. A veces hay cosas que hay que creerlas. Mira, es no. El gordo. ¡El gordo! Sí. ¡Gordo! No. ¡Ay, qué cojito más bonito! Esto me lo puso Dios. ¡Ay, con Ineíto! ¡Ay, qué rico!
¡Gordo, gordo, está vivo! ¡Gordo, está vivo, gordo! ¡Está vivo, gordo! ¡Gordo, está vivo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Déjenme comer! ¡Déjenme comer! ¡Déjenme comer! ¡Lo más importante que está vivo, gordo! ¡Está vivo, gordo! ¡Está vivo! ¡Maldición del diablo! ¡Sí, me salvé! ¡Pero déjenme comer, por Dios, que eso es lo que yo quiero! ¡Gordo, recuérdate, no mencione el diablo! ¡Qué coño! ¡Omar Javier! ¡Vámonos para la casa! ¡Puerta que se abre y se cierra sola! ¡Una mano fría! ¡Mi espalda corta! ¡Ah! ¡Y la niña dónde está que me acompañaban! ¡Dos escalones! Dígale la última. Dice, no te des cerca de la casa. Oferta de dinero es la seducción. Está bien, gracias, gracias. ¿Cómo? Haga muy ruido. Vamos, dale. Es tu maldita. Si estás aquí por el concurso, pierdes tu tiempo. Si no eres... Si tú lo hiciste bien ahorita, si eres listo. Si estás aquí por... Vamos a ver. Vamos a ver. Mire, envíame por fax. Que sea rápido. Pero no me entendí. No me siento muerta. Saldrá de ella. La muerte te espera. Van a tomar la parte de los que se escucha y luego yo. ¡Este sacrificio! ¡Tu zapato! ¡A mí no yo me voy a con pico! Escucho los rumores del que entra más se pone. Pero yo voy pa' allá porque quiero 2 millones gold. Yo voy pa' la casa, buscame lo mío. Si me sale un muerto, le hago su lío. Pa' la vega me voy, todo el mundo activo. Esos 2 millones te lo digo, son míos. Yo no le paro nada, te lo voy a demostrar. Lo que hace la necesidad, nadie me va a ganar. Lo que me voy a llevar de la casa del kilómetro 5. Suéltame un pique, pa' allá es que yo voy. No le voy a dar mente a nadie más por esos 2 millones. Ven, vámonos, eso me lo gano yo. Y por matar el miedo, la cabeza un poterrón. Estoy en San Francisco y me voy pa' la vega. Kilómetro 5, ahí es que queda. Estoy ready aquí parado para abrir la puerta. Me presino un par de veces porque no sé qué me espera. Porque hay tanto en esta vuelta se fue. Vamos a bajar a buscar el FT. ¿Quién dijo miedo, palomo? Dime a ver. Dime qué es lo que, dime cuándo es. Vamos para la casa y no le para lo que diga. Dije que los muertos salen en la avenida. Quiero mi efectivo, no me importa lo que digan. Pero eso, cuarto en esta vuelta se vacila. Búscate los cuartos, yo me quedo quieto. Yo hago coro conmigo, nunca con los muertos. No me esté llamando, va a desafinar. Ya me dieron luz que la casa te embruja. Hablando de dinero para involucrarme. Quieren que vaya a la casa para después matarme. Tú me estás sequeando, pero que biberón. Yo no duermo en esta casa, que me den tome.